comentarios en TikTok y al parecer muchos de ustedes son fans de Coraline. Así que, pues ya tenía que hacer una Coraline de todas formas. Así que lo grabé. Y aquí les dejo el patrón de esta chica aventurera. Vamos a necesitar, pues yo uso hilazas de algodón, pero ustedes pueden usar estambres o lo que tengan a la mano. Yo uso hilazas de algodón y usé negro, amarillo, azul para sus jeans, que sea diferente al azul de su cabello. Este es azul como rey. Y bueno, abajo podrán ver su blusita, que es como de color coral. De cualquier forma, pues como tiene su característico impermeable, pues no se le va a ver, pero si ustedes lo van a dejar como abierto, sería bueno que lo pusieran el color, que es Coraline. Ella usa una blusita como de rayas, entre rositas y blancas, bueno, o coral. Yo le puse ese color. Vamos a usar relleno o guata, como algunos lo conocen, ojitos de seguridad y... Yo lo tejí con gancho del número 3, porque la hilaza así lo recomienda. Y ahora sí, ¡manos a la obra! Bueno, pues para empezar a hacer nuestra pequeña Coraline, vamos a empezar a hacer una cabecita redonda. Aquí les voy a dejar las instrucciones para que la empiecen a hacer y lleguen hasta este punto. Regularmente nosotros llegamos hasta la indicación donde dice 4 puntos bajos, una disminución, porque aprovechamos este espacio para poner los ojitos. Entonces, bueno, yo en esta ocasión le voy a poner unos ojitos, a ver si se ve un poco, que son como cafecitos, porque Coraline tiene los ojos cafés. Si ustedes pueden conseguir de esos, pónganselo, si no, pues normales, negritos. Entonces, entre la fila 11 y 12, acuérdense que se cuenta desde el anillo mágico para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre la 11 y la 12, ahí le incrustan su ojito. Vamos a contar 7 puntos de separación. Y ponemos el otro ojito para que nos quede algo más o menos así, ¿ok? Le ponemos sus contras para que no se nos salga. Y vamos a hacerle también su nariz y sus cejitas de una vez antes de rellenar. Ya vieron, algunos de mis muñecos no llevan boquita porque a mí me gusta no ponerles boquita. Pero si ustedes quieren, ahí voy a ayudarme de unas pinzas para ponerle este, ¿ok? Bueno, ya logré ponerle el ojito, que me estaba costando mucho trabajo. Y les va a quedar algo más o menos así. Y ahora le voy a hacer su naricita en la fila de abajo, o sea, no en la fila de su ojo, sino en un abajo. Y le voy a calcular más o menos 1, 2. Ok. Para que quede en el centro, lo que yo hago es meter el hilo hasta antes de que se nos vaya toda la hebra. Dale una puntadita por arriba, así. Y le voy a pasar otra vez para que se le note su naricita. No tanto porque creo que Coraline tiene una nariz pequeñita. O sea, nada más así para que se note que es su nariz. Listo.
así chiquita. Y le hago un nudito acá para que no se nos deshaga. Les corto. Le voy a hacer otro nudito. Estoy un poco paranoica con el de los nudos. Ya está. Naricita. Y le quiero poner el detalle de los ojos que a algunos muñecos le hemos puesto. Como para ampliarlos un poquito más y como para darles mejor detalle. Entonces nada más es como ir alrededor del ojo con color blanco, como si fuera pues nuestra parte blanca del ojo. Ay Dios, es un poco difícil porque con la contra, si pueden hacerlo antes de la contra, pues es más fácil. Y le hacemos una puntadita que rodea el ojo. Algo más o menos así. Miren, se ven bien bonitos los ojos que llevan esa como técnica. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Que nos quede parejito y bonita. ¿Qué tal? Bonita, ¿no? Entonces rematamos y ahora sí ya podemos seguir con las instrucciones del patrón que les dejé aquí. Acuérdense que hacemos como otras dos filas más y empezamos a rellenar y después terminamos de tejer y rellenamos la papada y el cachete que nos haga falta para que no se nos quede ahí como para que se nos haga la cabeza redondita como en el patrón de la cabeza redonda, ¿ok? Otro poquitín y se me olvida ponerle las cejas. Digo, estos detalles se los pueden hacer ya cuando tengan a la muñequita lista, le hacen todos los detalles. Porque ya tienen como una dimensión de cómo se ve y todo. A mí, la verdad, me gusta hacerlos antes. Entonces, pues ya es opción de cada quien. Nada más quería que vieran sus cejitas. No se le olvide ponérselas si lo quieren hacer antes. Y pues ya, sus cejitas me parece que son un poco beige. Entonces son claritas, pues. Entonces usen un café clarito para ponérselas. La rematamos y seguimos. Creo que esta está muy caída, la voy a repetir. Muy bien, entonces la cabeza nos tuvo que haber quedado algo así, redondito, ya con sus ojos, sus cejas, su nariz y todo. Ahora vamos a hacer la cabellera de nuestra Coraline. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar las instrucciones para que la hagan. Y si ustedes vieron mi tutorial pasado de cómo hacer el cabello, les expliqué que yo más o menos hago, para el cabello hago la misma base de la cabecita y luego bajo el tejido. Para esta muñequita resulta que tiene un poquito más abajo su cabellera, entonces en lugar de llegar a 5 puntos un aumento como es su cabeza, llegué a 6 puntos un aumento, entonces di una vuelta de más
solamente para que bajara un poquito en su frente, miren, así. Porque si no, se hubiera quedado como en la base de la cabeza, que eran 5 puntos, y iba a estar muy frentona. Entonces, Coraline no es frentona. Entonces, le bajé una vuelta más. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de tejer, así como en el tutorial que les enseñé, a dejar de tejer en espiral. Ya vamos a tejer en filas, ir y regresar, ir y regresar. Entonces, cuando lleguen a la instrucción de 6 puntos bajos, un aumento, ahí se acaba tejer en círculos. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar con un punto bajo en cada punto y vamos a dejar la parte de la frente. Esta va a ser la frente de Coraline, entonces vamos a dejar 2, 4, 6, 8 puntos sin tejer, ¿ok? Entonces volteamos nuestro tejido y tejemos un punto bajo en cada punto y dejamos los 8 puntos libres de la frente. Y ya que le dimos toda la vuelta, nos debieron de haber quedado 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos libres sin tejer. Hasta ahí queda la vueltita del pelo. Y esto va a ser como la frente de nuestra Coraline, ¿ok? Y a partir de aquí, así como en el patrón de la cabellera que hicimos para la muñequita, si ustedes no lo han visto, se los voy a dejar ahí en la descripción para que lo vean. Ya se van a desprender nuestras cadenitas para hacerle su cabello lacio a nuestra muñequita. Y para eso vamos a tejer 20 cadenitas. Bueno, entonces yo hice 20 cadenitas y me regresé con media vareta en cada cadenita y quedó algo así. Se los quise enseñar así para que vieran qué es lo que estamos haciendo y ahorita les voy a seguir diciendo cómo funciona. Para nuestra Coraline, el espacio que dejamos aquí enfrente sin tejer es la parte de su frente. Pero el primer mechón lo vamos a poner así de ladito, volteado así, porque así es el estilo de ella, como de lado. Y después acá lo vamos a asegurar con un segurito o algo muy bonito. Pero ella se peina de lado más o menos así. Entonces, chéquense, su primer mechón, este, va a estar doblado así. Esto lo vamos a hacer al último, pero les quiero explicar. Se va a dar la vuelta para acá y le va a cubrir su frente y ese es el que le va a dar el look como de raya a un lado. Y entonces este segundo mechón que vamos a hacer, que se va a desprender de acá, es el que le va a colgar a su carita de este lado, ¿ok? Esa es la idea. Entonces vamos a seguir con la peluca de nuestra Coraline y vamos a hacer mechones de 20 cadenitas, como les había dicho. Entonces hacemos 1, 2, 3,
20 más 1 porque es una la que sube a nuestro tejido. Y aquí nos vamos a brincar la primera cadenita porque es la que sube, y en el en la segunda cadenita a partir de nuestro gancho empezamos con las medias varetas. Acuérdense que yo siempre les dejo en las descripciones cómo se hacen cada puntada por si no se acuerdan, y aquí pues les explico rapidito, es usar lazada, meterse en la cadena y con hilo nuevo unir los tres puntos que tenemos en el gancho. Lazada, metemos en nuestra cadena, tenemos tres puntos montados y con hilo nuevo los unimos. Esas son medias varetas, ¿ok? Entonces así nos vamos a regresar todo el mechón del pelo. Y cuando terminemos toda la cadena, lo vamos a prender no en el punto en donde sale todo esto, sino en el punto siguiente, o sea, no aquí, acá, con punto deslizado para unir su mecha. Nos pasamos al siguiente punto con punto deslizado y de aquí se desprenden otra vez las 20 cadenas y repetimos el paso que acabamos de hacer. Y entonces, fíjense que este cabello va a ser su cabello heladito de la frente una vez que lo cosamos, y este ya va a ser parte de su cabellito que va a bajar. Y así todo alrededor de su cabeza. ¿Ok? Entonces así se siguieron todo alrededor de la cabecita hasta llegar al otro lado. Yo ya le puse alfileres para fijar más bien el lugar en donde... mejor el lugar en donde va a estar ubicada la peluca. Y fíjense, el primer mechón que le hicimos, yo lo voy a doblar de esta forma porque va a ser como el copetito que tiene de frente. Ella tiene como el peinado de lado, entonces lo que voy a hacer es que a la hora de coserle su cabellera, yo voy a coser este copetito como a la orilla de su, de la parte que no tejimos, y así va a quedar el look de nuestra Coraline. Y van a pasar por toda la orillita, por toda esta orillita, así hasta acá, y a la hora de coser este cabello, bueno, pues van a intentar pasar por en medio, por esta parte, para unirlo con esta parte de la cabeza y que les quede como su copetín, ¿ok? Y bueno, ya pasamos a la parte de sus piernitas. Y ahí nos vemos. Bueno, pues para hacer el cuerpo, primero tenemos que hacer las piernitas. Entonces vamos a hacer algo más o menos así, y aquí les voy a dejar las instrucciones de cómo hacerlo. Básicamente vamos a empezar con hilo negro para la suela de la botita de Coraline, y empezamos con un anillo mágico de 6 puntos.
5, perdón, y ahora hacemos aumento en cada punto. Estoy teniendo un poco de complicaciones aquí con el hilo. Ahí está ya, por fin. Es que cuando uno pasa en todas las partes de hilo, se hace un merengue. Listo. Y nuestra última fila en color negro va a ser la 3, que dice 3 puntos bajos, 1 aumento. Listo, vamos a aprovechar el último punto para hacer el cambio de color, porque ahora nos sigue, ya hicimos la suelita de la bota, ahora vamos con la parte de la bota y para eso vamos a necesitar color amarillo. Escogí uno muy muy amarillo porque las botas y el impermeable de Coraline son muy amarillos, entonces ocupo el último punto del negro para hacer el cambio de color, como siempre hago mis nudos. Me quedó y le corto el negro para que no me quede más y seguimos con el patrón que dice blog. Acuérdense que si no saben qué es blo, solo se toma la parte de atrás del punto, no se toma completo, solo la parte de atrás. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso permitirá dividir la suela del zapatito, miren. Casi no se ve la línea, pero ahí está. ¿Ya vieron? Ahí me salió el azul. Pues prácticamente me seguí ya con las instrucciones y hasta ahí vamos en la fila número 6. Solo la diferente era la fila número 4, que es en blo, y ahora ya nos seguimos todas las instrucciones hasta llegar al cambio de color.
y aprovechamos el último punto de color amarillo para hacer el cambio de color a azul. Ahora le vamos a hacer sus jeans. Es prácticamente lo mismo. Unimos el último punto que hicimos con el color diferente. Yo aquí hago el cambio. Listo. Le corto al amarillo porque ya no lo voy a usar. Y me va a estorbar. Y terminamos las instrucciones de nuestra piernita. Aquí en el cambio de color es blo otra vez. No vamos a agarrar todo el punto completo, nada más la parte de atrás. Y es un punto bajo en cada punto. Eso nos va a permitir que sea como el filo de la gotita y que se le vea un detalle más bonito. Por eso se hace blo. Y bueno, pues ya nada más va a seguir que terminen las instrucciones hasta la fila número 14. Y si es su primer piernita, como esta, sí vamos a cortar vamos a rematar con punto deslizado y vamos a cortar el hilo. Pero si ya es su segunda piernita, vamos a dejar el hilo porque de ahí vamos a unir la primer piernita y de ahí va a salir el cuerpo de Coraline. Entonces en la segunda pierna no corten el hilo. Bueno, pues ya terminamos la segunda piernita. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Para eso las vamos a emparejar más o menos así. Y en el punto en el que se encuentran los dos, la unión de las piernitas, ahí se van a ayudar de un marcador de tejido para marcarle como la entrepierna. ¿Sí? Y entonces vamos a tejer alrededor de todo nuestro cuerpecito. Entonces de aquí del rojo, el rojo siempre va a ser nuestro punto como inicial. Y este que pusimos acá va a ser como la unión de las piernitas. Entonces vamos a tejer de aquí a acá. Y aquí alrededor todo acá. Y de aquí hasta acá, ¿ok? Y como son 12 puntos en esta piernita y 12 puntos en esta piernita, alrededor de todo nos tiene que dar 24 puntos. Ok, entonces vamos a proceder a unir las piernas. Ya deben de estar rellenitas porque si no después se complica más el manejo del tejido. Entonces que de preferencia estén ya rellenas las piernitas. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer el donde está el segurito. 5. Y nos vamos a pasar. Hasta el 4. Ahí está. El del segurito lo tejemos cuando vengamos de regreso. 4 puntos bajos. Llegamos al segurito. Nos pasamos al punto que está después de donde está nuestro segurito. O sea, no este, sino este. Ahí donde hicimos el punto deslizado de la otra pierna. 5.
y le damos toda la vuelta. 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sí ya tejemos donde está nuestro segurito, que es este punto. Y nos pasamos a donde está nuestro segurito del otro lado de la pierna. Listo. Y les tuvo que quedar algo más o menos así. Ya podemos quitar el segurito de en medio. Tal vez les quede un hoyito. Miren, así. Es normal, no importa. Con el hilo que nos sobró de la otra piernita, vamos a darles unas puntaditas para que no se vea ese hoyo. Y miren, ese hoyito que no se vea, le vamos a dar unas puntaditas, ahorita lo cerramos. Y seguimos nuestro patrón que se les voy a dejar aquí. La verdad es que Coraline es muy muy delgadita y es muy parejita, entonces aquí no va a haber gran variedad de aumentos y disminuciones en su cuerpo porque es toda parejita. Entonces de aquí en adelante solamente es subir, subir, subir y subir. Bueno, pues con ayuda de una aguja de canivá, como estas, yo le di unas puntaditas aquí en su entrepierna, le hice un nudo y ahí le voy a dejar adentro el hilito para que no se deshaga. Ya desaparecí el hoyito de su entrepierna cosiéndolo ahí. Entonces, bueno, ya terminé el patrón hasta donde dicen las instrucciones. La verdad es que le quedaron sus piernitas largas, así como dicen el patrón. De todas formas, esta es una Coraline pequeñita, como unos 15 centímetros más o menos. Digo, todo puede variar dependiendo del material que usen. Pero esta es una pequeña Coraline, entonces no va a ser muy grande. Entonces proporcional a sus zapatitos, sus piernitas quedaron largas. Y ahora aquí, para seguir con el patrón, como les dije, es muy planita, es muy delgadita, muy lineal. Entonces no lleva nada de aumentos, ni disminuciones, ni nada, prácticamente. Aquí solo vamos a hacer el cambio de color, vamos a aprovechar el último punto de nuestro color azul para hacer el cambio de color. Y pues ya nos vamos a seguir con las instrucciones para su cuerpo, para su camisetita. Yo encontré un color coralito. Entonces voy a usar ese, de por sí casi no se va a ver porque encima va a llevar su impermeable. Pero bueno, para siempre como estar cerca de, lo más cercano posible a los personajes y que se parezcan y todo, pues creo que este color era el que más le quedaba. Me parece que ella también usa como blusa azul con estrellitas. Una rayadita, entonces ustedes pueden jugar en realidad con el color que tengan o les guste o que más se parezca. Y aquí ya vamos a seguir con su cuerpo, vamos a hacer blow otra vez para diferenciar pues sus jeans de su playerita. Y prácticamente eso va a ser
todo, subir, subir, subir. Vamos a tener un próximo también cambio de color en el cuello con blow. Igual lo que estoy haciendo el blow es para diferenciar entre los jeans y la blusa, y va a pasar lo mismo entre la blusa y su cuello. Entonces continuamos y nos vemos para las próximas partes de nuestra Coraline. Terminamos nuestras instrucciones y así nos va a quedar el cuerpecito. Miren cómo se hizo una vuelta blow aquí para diferenciar también entre la blusita y el cuello. Y así es más o menos el cuerpecito de nuestra Coraline. Ahí va tomando forma. Ahora vamos a pasar a los bracitos. Y para los bracitos, vamos a hacerlos de esta forma. La verdad es que son chiquititos. Y aquí les voy a dejar las instrucciones para que los hagan. Aquí vamos a aprovechar el último punto del rosita carne, del piel, para unirle el nuevo color de su blusita. Y el agua el nudo de siempre. Y continuamos tejiendo. Las primeras tres vueltas son de color piel. Después hay un cambio de color que es este. Y aquí no vamos a hacer blow. Aquí se teje normal y vamos a hacer un punto en cada punto hasta llegar hasta arriba del bracito de Coraline. Y una vez que ya seguimos todas las instrucciones, la última dice aplanar y unir. Eso significa que se aplana así. Y vamos a unir esta parte de enfrente con esta de atrás para que nos quede cerradito el brazo como así, como en un solo punto, y sea más fácil coserlo a su cuerpo. A veces se hacen esas técnicas. A veces se quedan abiertos como para darles el efecto de sentaditos, pero esta vez, como es una pieza chiquita y sus brazos pues van pegados al cuerpo, lo vamos a hacer así. Entonces prácticamente pasan por enfrente del punto, se pasan al punto que queda empalmado atrás, toman hilo y hacen un punto bajo como normalmente lo hacen, pero ahora pues están atravesando las dos partes del tejido. Nos alcanza para cuatro puntos bajos y en el último vamos a hacer un punto deslizado para rematar. Cortamos hilo, dejamos un poco para coserlo al cuerpo. Y ahora sí que ya tenemos las dos partes de nuestros bracitos, pues se los medimos a nuestro Coraline.
se va a ver así. Ok, entonces ya van a estar listas para coser el cuerpo, sus bracitos y su cabeza. Y lo último ya sería hacerle su impermeable y ponerle aquí algún rubor o sombrita para que agarre un poquito de más color. Bueno, pues ya únicamente nos queda hacer lo más característico de nuestra Coraline, y ese es su impermeable amarillo. Entonces vamos a empezar haciendo unas cadenitas. Si no sabes hacer cadenitas todavía, te voy a dejar en la descripción el video que les hice. Y vamos a empezar con 18 cadenitas. Y la hacemos más una, o sea, una cadenita más, porque esa es la que nos va a ayudar a subir a nuestra siguiente fila. Y para nuestra fila número 2 vamos a hacer 18 puntos bajos. Entonces es un punto bajo en cada cadenita que hicimos. Ahí están, 18 puntos bajos, les queda como una tripita así. Esto va a ser la parte del cuello. Ahora vamos a hacer una cadena para subir y le damos la vuelta. Y ahora vamos a hacer, empezando por el primer punto, vamos a hacer 3 puntos bajos. 3, y ahora vamos a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Esas 4 cadenas no las vamos a brincar aquí en 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces en el quinto vamos a meter y ahí vamos a empezar 4 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4. Les tienen que quedar como un hoyito así. Ajá, de los puntos que se saltaron, que no tejieron, y las cadenitas que hicieron al aire. Esto es porque por ahí va a atravesar su bracito. Entonces le tenemos que dejar un espacio para que entrara, ¿ok? Entonces, otra vez, aquí hicimos 4 puntos bajos. Después aquí hacemos 4 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, y esas mismas no las vamos a brincar acá. 1, 2, 3, 4, ahí está. En el quinto metemos y ahí hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 1, 2 y... Ay, el último punto me cuesta un poquito de trabajo porque hay que asegurarnos de usarlas, de pasar las dos hebras en nuestro punto para que no quede como un hoyo, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Entonces también les tuvo que quedar un hoyo acá, un hoyo acá. Ajá. Ahora, en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Acuérdense que vamos a subir con una cadenita y volteamos nuestro tejido. Y entonces tenemos que tener en esta fila 16 puntos bajos. 1, 2, 3. Aquí van a tejer a través de las cadenitas. Cada cadenita es un punto. Cada cadena es un punto bajo y metemos como por en medio de las cadenas. 4,
Ahí va, ¿ok? 8. Entre cada cadenita va un punto, ¿ok? 11. Me falta un punto, chicos. Y me parece que fue este que está aquí porque hasta se hace como un hoyo. En esta vuelta puede que se les dificulte como a mí porque las cadenitas no están como súper definidas. Y lo único que hay que hacer es pues deshacer y volverlo a intentar. Así como todo en la vida. Entonces, a ver, ahí vamos. 2, 3. En cada cadena, entre cada punto de la cadena, ahí va un punto. Que no se nos pase ninguno porque nos va a pasar lo mismo que en 4. Este fue el que no tejí hace rato. Ahí está. Ajá, ya no se ven hoyos, ¿vieron? Entonces ahí vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí entre este y este va un punto. ¡Ay, Dios! Ahí está. Esta parte se me dificulta a mí, como pudieron ver. Entonces es normal. Y esto es normal porque tejes a través de las cadenitas, ¿ok? Así pasa, digo. Ya con el tiempo nos vamos volviendo expertos, pero pues mientras cuesta trabajo. Entonces ahora ya, fíjense, esto es como la parte del cuello, lo que va acá. Y por aquí, por los hoyos, van a entrar sus bracitos posteriormente. Lo que ustedes pueden hacer es que como todas tejemos diferentes, todos tejemos diferente, puede ser que a ustedes les quedó más grande, más chiquito, a lo mejor usaron un estambre más grueso, lo que sea, le van a ir calculando más o menos el tamaño. Si ustedes ven que le queda muy chiquito, pues le aumentan de 2 en 2. Esta es la parte de su cuello y el mío sí cierra. Ahora lo que vamos a hacer es solo vamos a ir creciendo el impermeable hasta como por aquí. Y lo que vamos a hacer, aquí les voy a dejar las instrucciones, pero lo que prácticamente vamos a hacer es que vamos a ir bajando y solo vamos a aumentar en las orillas para que, porque aquí pues mira, se va haciendo un poquito más anchita Coraline, para que alcance a cruzarle su impermeable, ¿ok? Entonces, seguimos las instrucciones. Básicamente, tejemos en fila toda nuestra muñequita. Digo, toda nuestra gabardina de la muñeca. Y todos son puntos bajos. Acuérdense que siempre subimos con una cadena, porque si no vamos como reduciendo puntos y pues necesitamos que le quede... no le queda abierta la gabardina. Entonces en esta vuelta, de la vuelta número 5 en adelante, siempre va a ser un aumento en el primer punto. Así, tejemos 2 en el primero y ya nos seguimos de a un punto bajo en cada punto. Y al final, en nuestro último punto, vamos a hacer también aumento para que alcance a cerrarle la pancita. Y así vamos a bajar, ¿ok? En todos es
hacemos cadena y aumento al principio y al final hasta que lleguemos a la vuelta de los 24 puntos, que es la vuelta número 8, me parece. Porque 24 puntos es como los puntos que tiene nuestra muñequita, entonces digamos que vamos a crecer hasta ahí, hasta ese punto. Y ya si le hace falta como longitud al impermeable, nada más vamos a bajar con un punto en cada punto para no hacerlo tan amplio y que se vea gordita, porque ya es muy delgadita, ¿ok? Entonces, tejanle, tejanle, tejanle y ahorita la checamos. Muy bien, una vez que ya llegamos a la fila número 13, nos tuvo que quedar algo más o menos así. Y ahora lo único que yo hago acá es hacerle un punto deslizado a toda la orilla para que se unifiquen estos puntos y no sea como chipotudo. Eso es únicamente detalle, ¿eh? Si ustedes se lo quieren brincar, no hay ningún problema. Yo aquí les comparto este tip que yo hago de hacerle punto deslizado a toda la orillita, solamente para que agarre como uniformidad el tejido. En especial si esta es la parte que se va a poner como puesta en hay una parte como de la chamarra que va puesta encima de otra. Entonces si esta llegara a ser este lado, pues que se vea bonito. Miren cómo se ve como ya uniforme, ya no se ve tan chipotudo. Entonces así se van en toda la orilla hasta llegar acá. Y ahorita les digo cómo se hacen las mangas y su gorrito de atrás. Bueno, ya que le hicimos la orilla a todo nuestro impermeable, es hora de hacerle sus manguitas como estas. Estas mangas se van a desprender del hoyito que le hicimos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro hilo y lo vamos a unir a nuestro tejido por la parte de afuera, y tenemos que montar en cada punto, o sea, como si estuviéramos tejiendo como en la cadenita. Ay, perdón, ya ni vieron. Así vamos a unir el hilo y vamos a montarlo como a cada cadenita, y nos tienen que quedar 10 puntos tejidos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos. En cada cadenita montamos un punto. 1, 2, 3. Vamos agarrando cada punto de ese hoyo que dejamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá donde empezamos, es como que empieza la vuelta, volvemos a empezar, ¿ok? Entonces, ya que montamos los 10 puntos, ahora ya vamos a tejer en filas y ya marcamos dónde empieza nuestro tejido. Y vamos a hacer 9 filas de un punto sobre cada punto. O sea, cada vuelta son 10. Y así va a ir creciendo
la manguita del impermeable, como esta, mira. Así empezó montándose 10 puntos y poco a poco fueron creciendo las vueltas por acá, 9 vueltas de un punto sobre cada punto. Y ya te quedan las mangas de tu impermeable. Una vez que terminamos las 9 vueltas de 10 puntos bajos en cada punto, digo de un punto bajo en cada punto, o sea 10, solamente hacemos un punto deslizado para rematar y después de aquí vamos a esconder hilos y así. Pero prácticamente así hacemos la otra parte de nuestro impermeable. La otra manguita y nos queda algo más o menos así. Y ahora lo que queda es hacerle como su cuellito y su capucha. Bueno, vamos a hacerle la capucha a nuestra Coraline y para eso vamos a empezar con un anillo mágico chiquito de 3 puntos y de ahí lo vamos a ir creciendo. Aquí les voy a dejar las instrucciones. El chiste es como hacer un piquito y después vamos a hacer aumento para que se vaya haciendo como una cunita y pues simule como si fuera un gorrito de un impermeable de cualquier persona. Y esto se hace aparte porque después se une a impermeable. Entonces seguimos todas las instrucciones y ahorita que acabemos les enseño a unir. Bueno, ya seguimos todas las instrucciones y nos queda algo así. De este tamaño va a ser la capucha que vaya aquí atrás en su impermeable. Pero ahora lo que tenemos que hacer es hacerle la parte de arriba al impermeable para que le cubra su cuellito. Esto va a ir así, cosido, con este hilo que nos sobró cuando hicimos la orillita. Si no dejaron suficiente hilo, no importa, lo pueden hacer con otro. Entonces esto va a ir así, cosido, pero de acá le tenemos que alzar un poquito. Entonces van a tomar el otro lado de su hilo. Y vamos a hacer lo siguiente. Y esto es ya como otro nivel, ya no es tan básico, Vamos a agarrar un punto en el que está como en la orillita de nuestro impermeable. Y ahí le vamos a unir el hilo, el otro lado del hilo para no cortar donde está la capucha. Vamos a unirle hilo nuevo y aquí vamos a hacer medias varetas en toda la orilla del cuello. Entonces en el primero subimos con un punto porque son medias varetas y esta orilla la vamos a hacer con media vareta. Acuérdense que para la media vareta tomas hilo antes de entrar. Y con hilo nuevo ahora unes los 3 que te quedan. Voy a hacer esto del cuello. Hoy ya atrapé el pelo. Está. Ya con el impermeable puesto porque es un rollo meterlo y sacarlo y así. Y para irle midiendo si nos gusta la altura del cuello o no. Entonces eso lo va a hacer un poco más complicado de manejar. Pero bueno.
ya están avanzando conmigo en cosas un poco más elaboradas. A veces hay que sacrificar comodidad para ver cómo queda la ropa de nuestra muñequita. Entonces, bueno, le vamos a dar toda la orilla hasta donde vaya aquí a la espalda para unirle su capucha de media vareta. Bueno, vamos a llegar con media vareta hasta como donde llega su bracito. En realidad son 2, 4, me parece que son 6 puntos, 6 medias varetas. Y ahora vamos a unir la parte de la capucha. Les había dicho que empezáramos por la otra parte del hilo, pero la verdad es que tuvimos que cortar el hilo de la capucha, entonces ya no importa por dónde empiecen esto de las medias varetas, porque pues tuvimos que rematar la capuchita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un punto de la capucha, un punto, y un punto del impermeable, así, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar, vamos a tomar hilo nuevo y pasamos a través de los 4 puntos que acabamos de montar y hacemos punto bajo. Y vamos a repetir el paso una vez más. Tomamos el punto de la capucha y luego el punto del impermeable, así ya tenemos como 4 partes del punto. Tomamos hilo nuevo y lo pasamos por todo y luego los tejemos con punto bajo, así 4 veces. Ahí llevamos 2, 3 y la última, ahí está. Ay, Dios. Ahí está. 4. Una vez que ya tengamos unida la capucha, miren cómo se unió con el cuellito a nuestro muñeco. Le pueden, si quieren, dar otra más para asegurarse o para que quede como derechito junto con la otra parte que hicimos. Entonces vamos a agarrar otro punto. Ahí ustedes le van viendo hasta donde quieren que llegue su gorro. Ahí está. Ya quedó súper asegurado. 4, 4. Y entonces ahora sí, ignoramos la capucha y todos los hilos sin rematar. Y nos seguimos con la orillita del cuello con media vareta hasta terminar donde está el cuello de nuestro muñequito. Esto pues para que tenga un mejor detalle. Ahorita, si fueran muy ordenados, iban rematando cada parte de la gabardina. Yo la dejé, la verdad, dejé todos los hilos colgando y ahora tengo un montón que tengo que rematar al final. Algunos de esos hilos que no los corté me van a servir para coser la parte de enfrente del impermeable. Miren, aquí ya se apretó el punto, pero ahorita lo separamos. Ahí está.
Estoy teniendo dificultades, amigos. Ahí está ya. No quería. Que a veces cuando se hace el punto deslizado se aprieta el punto y eso es lo que pasa, como que ya no lo puedes separar del tejido. ¿Cómo me está sucediendo a mí? Una parte ay Dios, ay, con un marcador nos vamos a ayudar. Cuando les pase eso necesitamos hacer como más gordito el ojal por donde entra el gancho, o hacerlo con un gancho más chiquito. A mí me gusta con el mismo tamaño, pues para que se vea el punto uniforme. Ahí está. Ok. Y ya que terminamos esta parte, entonces ahora sí podemos rematar todos los hilos, coserlos así con esto, para que quede uno solo. Ya está su capuchita. Y lo único que queda es coser para ver terminada a nuestra Coraline completa. Y pues bueno, ya cosiéndole todo, rematando todos los hilos, poniéndole unas chapitas por aquí. También le puse unas que otras pecas porque Coraline así tiene. Así es como nos queda nuestra Coraline. Espero que les haya gustado. Y bueno, estuvo un poco más confusa que las otras muñequitas que hemos hecho, pero ahí vamos, poco a poco avanzando, ¿ok? Como podrán ver, yo les doy algunas instrucciones de cuántos puntos se hacen en unas cadenitas y demás, pero eso dependerá obviamente del material que ustedes estén usando y que vaya en proporción con su muñequito. Yo usé, como les dije, hilazas de algodón y por eso hice de esa longitud sus cabellos. Pero si ustedes usan estambres más gruesos, pues obviamente como que va a ser más grande y va a crecer más. Entonces van a tener que hacer menos cadenitas de largo en su cabello. Ustedes nada más van a ir jugando más o menos con la proporción de su muñequito para que no les quede un super cabello o un cabello muy chiquitito. Y sea más o menos como a la altura de su cabecita, como le queda a su Coraline. Entonces, lo mismo va a pasar para su impermeable. Si usan el mismo material para todo el muñequito, va a quedar todo proporcional. Pero si usan de diferente material, pues van a tener que ir aumentando a lo mejor un poquito más para que quede más largo o para que su gorrito característico de su impermeable pues se vea como proporcional, ¿no? Por ahí vi algún mensaje que dijo, pero no le queda el gorro de su impermeable a su cabeza. Pues no, porque imagínense qué gigante tiene que estar para que le cubra. Este modelo así lo lleva, chiquito, nada más para que se vea que es parte de su impermeable. Ya haremos más modelos que sí le cubran así, ¿no? Entonces, déjenme sus comentarios. Si les pareció más difícil, la verdad es que tiene una dificultad mayor, pero ustedes ya se están volviendo expertos y por eso me animé a subírselos. Y pues ya, sus comentarios son muy importantes para mí, déjenme todo lo que quieran, compártanme sus historias, etiquétenme para que vea pues sus creaciones. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!